Egunon guztioi, egunon elakideok eta egunon gonbidatuok. Egoera oso gogorra bizi gara. Eta datorrena gogorrena. Krisiak erabat baldintzatu du kongresu arteko epealdi honetan sindikatuaren bizitza eta batzorde eragilearen kudeaketa. Elak asmatu egin zuen krisiaren zergatien diagnostikoan. Globalizazio neoliberalaz baliatuta eta gobernuen konplizitatearekin kapitalak bere mesedetan erabili nahi du berak eta ez beste inor eragindako krisia. Bi helburu ditu. Zorra erabiliz esparru politikoa eta soziala disiplinatzeko diru eta botere gehiago eskuratu nahi du. Eskubide laboral eta sozialei publiko eta kolektibo den edozerin egiten zaien eraso sistematikoa pairatzen ari gara. Kapitalari ez diote azola beren erabakien ondorioek. Desberdintasunak gauza natural eta bidezkoa dira eurentzat. Jasaten dugun kapitalismoa giza duintasunarekin batera ezina da. Guzti horren kontra borrokatu gara enpleguaren alde egiten dugunean, soldaten aurkako santailei aurre egiten diegunean, edo gizarte eredua defendatu behar izan denean. Hor izan dira elako militanteak, zuek. Krisi hau, nortasun kolektiboari dagokionez, benetako erronka da. Egin behar dugunari buruz galdetzera eraman gaitu. Erantzuna, guretzat erraza da. Langile klasea gara. Eta gure erantzunkizun nagusia, gure jendea antolatzea da. Erresistentzia, sindikal eta soziala gauzatzeko. Guk ez dugu ikusten beste bideri. Lan hau ezin da inorengan delegatu. Guk egin behar dugu. Horretan ari gara. Egin dugu guri dagokiguna eta harro egon behar dugu. Historia prozesu gisa ikusi behar da. Ez dugu etzi eta ez dugu etxiko. Orain ere, elak sindikalismoaren beharra aldarrikatzen du. Hori da gure oinarria eta gure ekintzen iparra. Eta azpimarratu behar da, elak bere estrategiak erabakitzeko orduan autonomia osoa duela, kanpoko inork ez digu esan zer egin behar dugun. Krisi sistematekoari emandako erantzun konfederala. Lehenengoa, jarrera kritikoa Europan. Europar erakundeek nabardurari gabe politika neoliberalak bateratzen dituzte. Europar batasunak porrot egin du esparru guztietan, bai politikoan, bai demokratikoan, baita sozialean ere. Itunari eman genion ezetza, gaur hobeto uler daiteke. Lehengo lepotik burua. Troikaren kontrolpean, finantza botereen eta enpresa handien zerbitzura dago. Europa koartada handi bat besterik ez da, estatuetako gobernuentzat, hipokrita batzuk direlako. Ezartzen dituzten politikak adostuta daudelako. Europar batasuna egitura perbetzoa da. Aski da banku zentralaren eginkizuna aztertzea. Nahikoa da ikustea nola kontrolatzen duen prima de riesgo estatuek. Kapitalak nahi dituen erreformak bermatzeko 2010ean maiatzean 160 puntutan zegoen. Zapaterok merkatuari kasu egin zienean. Espainiako patronalak
banku zentralaren jokabidea defendatzen du. Hitzez hitz esan du, banku zentralari aukera emanez gero zor publikoa erosteko, gobernuak ez luke hainbeste presio izango gure aldeko reformak egin ditzan. Europak gure herrian esan nahi berezia zuen. Askatasunarekin, demokraziarekin, gizarte babesarekin, Europa eraikuntza sozialaren sinonimoa zen. Gaur aldiz, Europa itxurakeria hutsa da, non autoritarismoa, xenofobia eta gizarte eredu bortitza gero eta edatuago dauden. Hemos actuado contra la impunidad y la deriva antidemocrática. A diferencia de países como Islandia, en el Estado español resulta prácticamente imposible actuar contra la delincuencia del poder económico. No existen delitos cuando la responsabilidad es del capital, ni en el mundo económico ni en el mundo político que le da cobertura. Mentir, manipular, mirar para otro lado, organizar una estafa para pagar deudas privadas con dinero público, exigir reformas laborales y de pensiones mientras convertían la banca en un estercolero. Corrupción política. Sí, corrupción política. Todo con absoluta impunidad para trasladar su irresponsabilidad a otros. Nos parece que estamos en una fase en donde la corrupción es un hecho estructural y que los corruptos que están en el poder económico y en el poder político no tienen ninguna vergüenza para argumentar los recortes sociales desde y para la corrupción. ELA, comprometida con la exigencia de transparencia, presentó junto a la CIGA, sindicato hermano gallego, una denuncia ante el Tribunal Supremo exigiendo responsabilidad penal para quienes habían perpetrado esta barbaridad. El Tribunal Supremo, decidido políticamente, nombrado políticamente, que decidió archivar la denuncia, piensa que no ha existido una conspiración. Igualmente, ELA ha denunciado el comportamiento de las haciendas vascas en el tema de las vacaciones fiscales. Las empresas dejaron de pagar 700 millones de euros. Las haciendas, los responsables de las haciendas, mintieron para defender a las empresas. Todavía no sabemos cuánto se ha devuelto y quién lo ha devuelto. Igual nosotros y nosotras. Tercero, hemos denunciado la subordinación de la política al poder económico. El desequilibrio en perjuicio del mundo del trabajo y de las clases populares es brutal, porque el capital obtiene todo, directamente obtiene todo de los gobiernos. Es el origen del desamparo de mucha gente. Las élites políticas y económicas comparten modelo neoliberal. ¿Qué papel ha jugado la socialdemocracia? Han perdido elecciones aplicando la agenda neoliberal. Lo dijo Zapatero. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. No miente Merkel cuando dice, yo sigo haciendo lo que empezaron los socialdemócratas. La puerta giratoria entre cargos políticos y empresas es una prueba más. Basta ver el sector energético, muy dependiente de la regulación pública. Se dan cita casi todos. Schröder en Gazprom, Aznar y Elena Salgado en Endesa, Solves en Enel, Yosuyón y Maz en Petronor, Felipe González en Gas Natural. Una sola pregunta. ¿A qué intereses han servido mientras estaban ocupando puestos públicos? Entre los favores, es obligado destacar, por su inmensa gravedad, la reforma de la Constitución a propuesta del Partido Socialista. El Estado, antes que nada, antes que hacer cualquier gasto social, ha decidido que el objeto de los presupuestos es pagar la deuda de los especuladores. La consecuencia de esta subordinación es que los cambios en los gobiernos se hacen entre quienes comparten modelo neoliberal. Esto es una catástrofe. Esto es dramático. ELA extrae conclusiones de esta deriva política. Hemos explicado la doble moral,
la manipulación del lenguaje, la hipocresía, el sometimiento de la política al capital, dando publicidad, por ejemplo, al informe Greco, que dice que los partidos políticos en el Estado español no devuelven los créditos que les prestan cajas y bancos. Por todo ello, afirmamos que sufrimos una crisis, además de económica, además de social, política y democrática. El origen es el control de la política que ejerce el capital. Valga como muestra el cambio de gobierno en Gasteiz. López se ha ido del gobierno regalando a la patronal la comisión que se va a encargar de la inaplicación de los convenios colectivos. Y Urkullu ha entrado al gobierno dando dinero a la patronal, dicen que para formación, para que haga de lobby financiado con dinero público y se erosione todo lo público. Dos regalos con un mismo destinatario, la patronal. Laugarrena, krisi ekonomikaren aitzakiaz egin nahi duten uniformizazio politikoaren aurka. Defizita jeisteko, gizarte gastua murriztea da, agintzeko aukera duten alderdien autu bakarra. Elak salatu egin du prestatu duten segada, konstituzioaren erreforma, Europarekiko egonkortasun eta gobernantza ituna, aurrekontuen egonkortasunerako legea eta oinarrizko legeak. Estatuak erabaki du krisiaren aurkako neurriak oinarrizko lege direla. Eta Euskal Herrian onartu egiten da hori. Guztia da oinarrizko, bai legea eta bai ta bere garapena. Aukera argia da, naiz eta erakunde eta alberdi desberdinak izan, politika neoliberal bakarra. Elaren ustez, jarrera abertzale batetik, onartezina da itun horietako batzuei babesa ematea. Azalpen bakarra du, sinatzaileak politika neoliberalarekin bat datoz. Gertatzen alda tarte politikorik, bat ere ez. Euskal administrazioek men egiten badute estatuaren delegazio bihurtzen dira. PPek agintzen duen politika ezartzeko, aplikatzeko. Aginduaz betez gero, murrizketak latzak egingo dituzte gure administrazioek. Salatu dugu, euskal klase politikoak ez diola erantzun egokirik eman, involuzio politiko eta sozial honi. Neozentralismoari ez zaio aurre egiten. Gasteizko gobernu berriak, oraingoak, Madrilekin harreman bilateralaz hitz egiten du. Hau, broma hutsa da. Madrildik, esparru guztietan, involuzia besterik ez dator. Elak, goraipatu egin ditu, inposizioen kontra hartutako erabaki urriak. Esaterako, Gipuzkoako aldundian Bilduk aparteko ordainsaria ordaindu izana. Esan dugu hori dela bidea. Bide horretatik joateko, ela pres dago. Elak batu egiten ditu gizarte eredua eta soberaniaren aldarrikapena. Ez badago desobedientziarik, ez dago ez soberaniarik, ez autogobernurik, eta ez da gizarte politikarik ere. Aukera paregabea da krisia, soberania gauzatzeko. Bosgarrena, resistimos contra el ataque al salario y a las condiciones de trabajo. Las estadísticas reflejan que los salarios siguen perdiendo en la distribución de la riqueza. Y sin embargo, las reformas se han hecho para que pierdan más. La patronal ha visto en la crisis una oportunidad para obtener lo que antes no pudo lograr. Así, vía ley, ha logrado destruir derechos que perduraban durante muchísimos años. La patronal actúa con un cinismo tremendo. Les estorba cualquier regulación y, por supuesto, los convenios colectivos vinculantes.
Es lo que pidieron a Rajoy en la última reforma y este les dio. Una reforma brutal. La patronal, consciente de su privilegio, ha decidido utilizar su influencia en la política, la tiene toda, y el desempleo como arma de disciplina para sacar ventaja. Sí, usa dos vías, la ley y los chantajes, la ley y el miedo. Esos son sus aliados y esa la patronal que tenemos. La misma que exige limitar el derecho de huelga, la misma que pide otra nueva reforma laboral, porque la última que se ha hecho se ha quedado corta. Pero la patronal quiere más. Quiere que, mientras destruye empleo y ataca nuestros salarios, el sindicalismo le dé legitimación social. Es ahí donde ELA coloca el acuerdo interprofesional propuesto por Confebask. La patronal quiere que el sindicalismo se inmole aceptando límites a la acción sindical en las empresas. Quiere que desaparezca la acción sindical de las empresas. La patronal quiere paz social. ELA se ha opuesto a todo eso. Teníamos razón cuando no acudimos al acuerdo interprofesional allí por diciembre del año 2011. Rajoy les dio todo lo que pedían. La ley es su ley. En la fase en la que estamos, la ley es su ley. Y la ley les dará más. No se debería olvidar, en esta coyuntura, el carácter sumamente precario, no solamente de nuestras condiciones de trabajo, también de las leyes. En 2 años, 3 reformas laborales y 2 de negociación colectiva. Las normas duran el tiempo que quiere la patronal. Sexto, hemos trabajado para forzar un debate sobre la fiscalidad. Más allá del ruido mediático, los presupuestos y la fiscalidad se han acordado sin mayores problemas entre el PNV, el PP, el Partido Socialista Euskadi Koskarra, UPN y el PSN. Entre ellos, han descapitalizado las cuentas públicas. Eso es lo que han hecho en los años de bonanza, apelando al superávit. En esta coyuntura nos han descapitalizado las cuentas públicas. Mientras caía la recaudación, el debate fiscal permanecía cerrado, protegiendo a los ricos, a los defraudadores y a los evasores. No había que tocar los impuestos. Y cuando los han tocado, los cambios son meramente cosméticos. Él ha denunciado que la opacidad y la nula participación social forman parte estructural del sistema fiscal vasco, tanto en Navarra con el convenio como en la comunidad autónoma con el concierto. Desgraciadamente, a este acuerdo estructural se ha incorporado Bildu, que ha decidido acreditarse ante el resto de fuerzas y ante la opinión pública como una organización capaz de ejercer la gobernabilidad, sin cuestionar la orientación de la política fiscal heredada. Los procesos de toma de decisión realizados por Bildu han carecido de la más mínima participación social. Al criticar esta posición, ELA ha juzgado hechos y ha actuado con responsabilidad. El PNV, por su parte, ni siquiera recibe a ELA cuando le remitimos nuestras propuestas fiscales, igual que UPN en Navarra. Un desprecio hacia el hecho sindical impropio de un partido democrático y, desgraciadamente, una constante. ELA ha sido la organización que más ha trabajado en nuestro país para forzar el debate fiscal que necesitamos. Hemos denunciado el tratamiento privilegiado a las rentas altas de capital, el fraude. Hemos denunciado que los partidos políticos aceptan ser rehenes de la patronal, que simplemente ha decidido que no quiere pagar impuestos. No es cierto, en absoluto es cierto, que primar a las rentas altas beneficie la economía real y el empleo. Es una gran mentira. Es el mismo discurso del Tea Party en Norteamérica. Al contrario, solo ha servido para alimentar la especulación, la evasión de capitales y la descapitalización de las cuentas públicas. Saspiga Renán,
ekintza eta proposamen konfederal aipagarrienak. 2009ko maiatzaren 21ko greba orokorra. Langabezia hasten ari zela eta politika neoliberalak aplikatzen zirelarik, Euskal Gehiengo Sindikalak greba hori bultzatu zuen. Mezu argi batekin, politikak aldatu ezean murrizketak etorriko zirela. Arrazoia genuen, hala gertatu da. Kritika alde guztietatik etorri zitzaigun, baina arrazoia geneukan. Greba ondoren, dekalogo bat gure alternatibekin plazaratu genuen gizartean. 2010ko ekainaren 29ko greba orokorra, izan zen Zapateroren erreforma laboralari erantzuna emateko. 2011ko urtarrilaren 27 greba orokorrarekin, erantzun genion Komisionesek eta UGTek adostutako pensioen erreformari. Honek, erretiro adina atzeratu zuen, eta pensio sistema etengabe berrikusiko zela finkatu zuen. Horixe, egin nahi du Rajoyk orain. 2011ko apirilaren 5ean, Euskal Gehiengo Sindikalak, ZIGAK, Galiziako sindikatua, Kanariarko sindikatu bat, ICE, eta CCC, Kataluniakoa, manifestazioa egin genuen Madrilen, negoziazio kolektiboaren zentralizazioa salatzeko. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorra, sindikatuen eta gizarte mugimenduen plataformak deitu zuen. Inoiz ezagutu dugun erreformari gogorrenari aurre egiteko. Greba, Euskal Herrian eta Galizian deitu genuen, eta berarekin Komisiones Obrerasek eta UGTek bat egin zuten estatu mailan. 2012ko irailaren 26ko greba orokorra Uztailean erabakitako murrizketen kontra egin zen. Ezinbesteko jotzen genuen bertoko gure erakundeek murrizketa horiek ez aplikatzea. Bestalde, fiskalitate eta aurrekontu sozialen alde ere egin ditugu ekitaldiak. Gauza berria izan da, foru aldundien gobernu ekintzarako proposamenak egitea. Eskatutako bilerarik ez ziguten eman, Nafarroan eta Bizkaiko aldundian, UPN eta PSN-ek eta EAJ-ak urren ez urren. Araban, PP-ek protokolo utzeko bilera egin zuen, eta Gipuzkoan Bildurekin bere proposamen fiskala erabakita zegoenean egin zen. 4 urtetako beste ekitaldi, ebazpen eta adierazpen batzuk. Txostenak besteak beste 5 aipatzen ditu. 2009ko azaroaren 6an memoria historikoari buruzko ekitaldi bat egin genuen Lodosan, Nafarroan. Nazio Batzordearen estatu arrazoia indargabetu agiriak zeina 2009ko urriaren 20an plazaratu genuen. 2011ko otsailean negoziazio kolektiboari buruz Nazio Batzordeak egindako ebazpenak finkatu zen. 2011ko ekainean konfederazioak mendeurruneko adierazpena zabaldu zuen. Agiri honekin, 1976ko 3. Kongresuko printzipio adierazpena eguneratu zen. 2012ko irailaren 13an, lehenengoz, hauteskunde batzuk izan aurretik, gobernu ekintzarako proposamena batzuk luzatu genizkien lehendakari gaiei. EAJ-ak eta PSOE-ek, Urkulluk eta Lopezek, ez zuten eskatutako bilera egiterik onartu. Segundo bloke, acción confederal en relación con la soberanía, la normalización política y la pacificación. Primero, pacto de Estado en Gasteiz y en Nafarroa. López es nombrado lehendakari valiéndose de la ilegalización de Batasuna, con el apoyo del Partido Popular. El objeto de aquel acuerdo era imponer la razón de Estado en clave de nacionalismo español. En el ámbito sindical, ese nacionalismo español
también mostraba sus nulas convicciones democráticas, otorgando a la minoría sindical la extensión a la comunidad autónoma vasca del diálogo social estatal. El Gobierno quería que se acompañasen sus políticas y dejar sin efecto cualquier referencia al marco vasco de relaciones laborales y protección social. Para ese objetivo no ha habido ningún problema de financiación pública. Con todo, las normas más relevantes tuvieron el apoyo del PNV. Así sucedió con los presupuestos, la fiscalidad, la ley del CRL, la ley del CES, acuerdos en Gasteiz y en Madrid. El PNV, cambiando su posición política, acordaba con Zapatero la transferencia de las políticas activas de empleo. Lo que se vendió como un gran acuerdo fue una renuncia política en toda regla, en la que se aceptaba que las políticas de empleo se decidiesen en Madrid. Unas políticas que han demostrado su más absoluta inutilidad. El Gobierno de López, sin que Madrid le obligara, ha protagonizado recortes muy duros: renta de garantía de ingresos, vemos el espacio público, los empleados públicos. López no discutió el carácter de ley básica cuando las leyes básicas las hacía Zapatero. Llama la atención el inmenso teatro montado con la paga extraordinaria de diciembre. Solo la Diputación de Guipúzcoa ha mantenido una posición coherente con lo que decía, la única que ha hecho el pase foral. Una posición valorada positivamente por ELA. ELA mantuvo una reunión con el Gobierno vasco el 5 de junio del 2009, al comienzo de la legislatura. Entregamos al Lehendakari un documento muy trabajado con nuestras propuestas que no tuvo ningún interés en debatir. En Nafarroa, el Gobierno, la patronal, Comisiones y UGT comparten, además del modelo de concertación, la idea de que una realidad sindical que representa casi el 35% y que tiene una gran capacidad de movilización, ELA y LAB, no existe, o lo que es aún más grave, no es Navarra. Eso es lo que ha dicho la patronal navarra. La legislatura comenzaba con un acuerdo de Gobierno entre UPN y el PSN, orientado a dar normalidad a la razón de Estado. La reciente ruptura de ese acuerdo no debe ser entendida, en nuestra opinión, como una hipótesis de regeneración por parte del Partido Socialista Navarro. En Navarra se ha perfeccionado la desnaturalización del diálogo social. El Plan Moderna establece un poder paralelo para que manos privadas gestionen y repartan dinero público. Es el mismo modelo de Caja Navarra. Un modelo que explica perfectamente cómo, quiénes y en beneficio de quién se gestionan los intereses económicos en Navarra. En Navarra, el navarrismo ha sido la marca España para que unos golfos campen a sus anchas. Bigarrena, ETAk borroka armatua ustea eta sorturen legalizazioa. ETAk 2011 urrian iragarri zuen ekintza armatuak amaitzeko erabakia. ELAk erabaki hura txalotu egin zuen. Prozesua gidatu zutenei zorionak eman zizkien. Eta salatu egin zuen euretako batzuk ulertezina bada ere, espetxeratuta jarraitzea. ELAk, kongresu honetan, berriro, exigitzen du. Aska ditzatela, Arnaldo Tegi, Rafa Díez, Arkaiz Rodríguez, Miren Zabaleta, eta Sion Ejecinto. Bost pertsona horiek kartzelan jarraitzen dute soilik politika egiteagatik. Prozesua ez da erraza izan. Atxiloketa horiek izan zirenean, ELA konturatu zen oso larriak zirela.
eta gehiengo sindikalak erantzutea proposatu genuen. Urriaren 17an manifestazio handi bat egin zen Donostian. Estatua prozesuari oztopoa jartzera zetorren. Elak parte hartu izan du salaketa eta errebindikazio guneetan giza eskubideak eta askatasun zibil eta politikoak defenditzeko. Aipatzeko modukoa da, izan zen, Aieteko nazioarteko konferentzia. Etak bere adierazpena egitean, Aieteko adierazpenaren lehen puntua bete zuen. Gainerakoa, estatuen esku dagoena gehien bat egiteke dago. Aieteren gizako foroak beharrezkoa dira. Nazioarteko implikazioa ere bai. Baina nabarmena da, alderdietako eliteen konpromiso ezak, formatu hauek ahuldu egiten dituela. Sorturen legalizazioa oso positiboa izan zen. Ezker Abertzaleak legeak ezarritako baldintzak bete zituen, legalizazioa lortzearren. Ela, sorturen aurkezpenean egon zen. Hirugarrena, hauteskunde espazioetako leia. Gure herriak, soberaniaren alde daraman borroka, ez litzateke hauteskunde espazioen leiarekin nahastu beharko. Hala ere, hau gertatzen da. Elak horregatik ez du ekimen batzutan parte hartu. Hauteskunde leia erabat zilegi da, baina ez da nahiko euskal soberanismoak aurrean daukan erronka ikusirik. Lizarra garaziko akordian salbu, abertzaleok ez gara izan estatuarekin konfrontazio demokratikoari ekiteko minimo batzuk adosteko. Elak uste du, nazio gisa hau dela jamdikarik handiena, gabeziarik nabarmenena. Nazio gisa helburuak, estrategiak eta aliantzak eztabaidatu behar dira. Eragile guztiek ez dute guztietarako balio. Eta hori ez da egin, lehentasuna beharko lukeen arren. Hori da abertzaleok derrigorrez egin behar duguna. Laugarrena, PPek normalizazio politikoari ez dio ekin, nahi eta arazo handi bat da. Urtarrilean, hilaren 12an berriro jendean dana, izan ginen Bilbon espetxe politika aldadadila eskatzeko. PPek baldintzak ezinobeak ditu gure herrian normalizazio politikoari ekiteko. Alabaina, PPren jarrerak kezkatzekoak dira. Baita PSOE-renak ere. Rubalcabak esan du ez duela PPren kontra joko. Gure ustez, PP arazo larria da normalizaziorako. Eskubide zibil eta demokratikoetan bide luzea egin behar da, baina ez du horretarako interesik. Oker egongo nahiko genuke, baina elak ez du ikusten blokeo jarreran inongo aldaketarik. Tercer bloque. En el terreno de las alianzas. Primero una afirmación contundente. No es posible ganar posiciones sin consolidar alianzas sólidas. Siempre que ELA ha visto una oportunidad, nos hemos dedicado con tesón a trabajar las alianzas. La política de alianzas ha consumido enormes energías en el Comité Ejecutivo y constituye probablemente uno de los elementos más críticos al que nos enfrentamos. Primero, mayoría sindical vasca, las razones de la crisis. Las relaciones con LAB no eran buenas en el inicio del 2009. La crisis, la dura crisis, nos condujo a un trabajo en común. Necesitamos alianzas, no hay que olvidarlo, para que la política incorpore nuestras demandas. No nos movilizamos porque sí. El fin no es la movilización, el fin es cambiar las políticas, cambiar el neoliberalismo cruel que padecemos. Sin embargo, la política no solo no lo hace, relativizando el modelo de sociedad,
sino que además no tolera la interpelación exterior. La mayoría sindical que pivotaba sobre la relación entre la ILAP, más allá de las diferencias en modelo sindical, que las teníamos y las tenemos, no encontró dificultades en esa interpretación social hasta que Bildu entró en las instituciones. Esa presencia, síntoma de normalidad política, que aplaudimos, puso a prueba la alianza sindical. La decisión de Bildu de apoyar la bancarización de las cajas, a pesar de su gravedad, no pudo ser valorada como mayoría sindical. El acuerdo de Kutxabank fue el preámbulo de otras decisiones que no han contado con participación social, fiscalidad, presupuestos. Desgraciadamente, lo que veníamos haciendo en común no tuvo continuidad y ELA hizo públicas sus valoraciones en solitario. No puede haber, en nuestra opinión, ningún ámbito institucional o partidario exento de interpelación. Nuestra cercanía, o no, de la política viene dado por el contenido de la propia política. Es obvio que esa incapacidad de interpelación conjunta supuso un freno en el trabajo común de la mayoría sindical. ELA, no obstante, y lo afirmamos categóricamente, sigue defendiendo que su hipótesis de alianza pasa por LAB y que, a pesar de las dificultades, es imprescindible profundizar en la relación confederal que tenemos. Bigarrena, comisiones eta UGT. UGTek eta comisiones obrerasek, autonomia erkidegoan, hildako bat berbiztu nahi izan dute. Elkarrizketa soziala delako hori. Eta kale egin dute. Garrantzia duen edozer, hortik kanpo erabakitzen da. Ez dago elkarrizketa soziali. Nahi bai, baina ez dago. Itz polit bat besterik ez. UGTek eta komisiones obrerasek saldu nahi izan dute inboluso sozial garai hauetan elkarrizketa soziala baliagarria zela. Ez, elkarrizketa soziala sindikalismoa enpresetatik atera arasteko pentsatuta dago. Eusko Jaularitzarekin eta Confebastekin adostu zuten beren artean banatuko zituztela ELAk eta LABek parte hartze instituzionalean utxitako postuak. 2009ko abenduan Miguel Sanzek Nafarroako urrezko domina eman zien gobernuaren lankide handi eta leial izan zirelako eta konzertazio sozialaren alde zeudelako. Nafarroan, komisiones saiatu egin zen ELAri hauteskunde sindikalak egiteko aukera eragosten. Auzitegiek ez zioten arrazoia eman. Zapateroren erreforma ostean, estatu mailako sektore akordioak garatu dituzte negoziazio kolektiboa zentralizatu eta pobretzeko. 2011an COE-rekin batera negoziazio kolektiboko akordioa sinatu zuten, non esaten zen enpresen lehiakortasuna galera soldaten errua zela. Ekintza bateratua benetan ezinbestekoa da. Baina helburuak alde batera utxita. Antxespen horretan jarraituz gero. Eta euskal gehiengoak mespresatzen diren einean ezinezkoa da ekintza bateratua. Hirugarrena, gizarte mugimenduen eta sindikatuen plataforma. Aliantza hau osatuta lankidetza egonkorragoa egin dugu. ELAk lan horretan parte hartze aktibo izan du. Lan egin dugu harreman kode jakin batzuk ezartze aldera. Erakunde desberdinak elkarrekiko lanean gustora egon ahal gaitezen. Ikasi behar da elkarrekin lan egiteko. Guztiok ikasi behar dugu. Garrantzia eman diogu parte hartu nahi zuenari, haundi zein txiki izan. Beti ere, helburu, proposamen alternatibo eta mobilizazio praktikei buruz, ados egonez gero. Mugarri gisa, aipatu beharrekoak dira Bilbon 2012ko otsailaren 25ean egin zen manifestazioa eta
greba orokorren deialdiak. Laugarren atala. Batxorde eragileak sustatutako ekintza konfederala. Lehenengoa, kongresu arteko aldaketa batxorde eragileen baitan. 2009an batxorde eragileko bere ardura utzi zuen Alasne Alonsok. Funtzioak aldatuta Amaia Ayerbe sartu zen haren ordez. Bigarrena, antolakuntza. Los planes de organización no podía ser de otra manera, se han visto condicionados por la crisis. Hemos convivido con una crisis que ha dificultado enormemente las tareas organizativas. Dicho eso, no todos los males del sindicalismo se explican por el contexto exterior, por muy complicado que este sea. Y esa convicción nos ha llevado, nos lleva y nos va a llevar a dar centralidad a todo lo organizativo. No es suficiente con que se den condiciones objetivas de explotación para que automáticamente, en el ámbito en que la gente está explotada, salte, se rebele. Esos ámbitos hay que organizarlos. Son muchos los ejemplos que nos dicen que los espacios sociales, y la empresa es un espacio social, son porosos y que se gana o se pierde espacio sindical en función de cómo trabajamos en los mismos. Hemos dedicado esfuerzos para hacer mejor lo que depende de nosotros y nosotras, para intentar que cale en toda la organización la obligatoriedad de trabajar en equipo. Básicamente, hemos actuado para definir responsabilidades en la dirección de la organización y posibilitar liderazgos en federaciones y comarcales, mejorar la coordinación del comité ejecutivo con federaciones y comarcales, apoyar la coordinación funcional entre las federaciones y comarcales para poner en común experiencias, extender prácticas organizativas positivas, planes de trabajo y su seguimiento. Facilitar instrumentos de tipo formativo y organizativo para que nuestros cuadros y militancia puedan desempeñar mejor sus propias responsabilidades. Nos ha faltado una mejor coordinación entre los responsables de Secretaría y de Pymes. Este problema está detectado y debe ser corregido. Para abordar los retos organizativos hemos reforzado, entre otras, la estructura comarcal de Nafarroa. Todo ello para establecer una sistemática de trabajo con delegados y delegadas conscientes de que en ese trabajo está nuestra oportunidad, en el trabajo con los delegados y delegadas. Organización para ampliar nuestra base militante, para vincular a la militancia con el sindicato y para que esta militancia participe plenamente en la vida de nuestra organización. Cuarto, negociación colectiva. La destrucción de empleo ha requerido una gran dedicación por parte de todas las estructuras, de todas las estructuras del sindicato. Entre ellas, citar el asesoramiento del Gabinete de Negociación Colectiva. Como hemos dicho, las reformas han puesto todo patas arriba. Hicimos una lectura correcta de lo que suponían. El sindicato ha situado en el centro de la acción confederal sus consecuencias, realizando dos huelgas generales y múltiples iniciativas en respuesta a las mismas. El nuevo escenario nos ha obligado a trabajar para consolidar, y pensamos que esto es muy importante, en el conjunto de la organización unas ideas básicas que deberíamos transmitirlas con muchísima eficacia. El sindicato se prepara para un intento de deshumanización brutal del trabajo. Han eliminado protección y debilitado la defensa colectiva. Para eso son las reformas. Las normas jurídicas son precarias, lo que tarda en organizarse la presión patronal para que se cambien. La patronal tiene instrumentos para el chantaje, la ley y el desempleo, y los usa sistemáticamente. La acción sindical reivindicativa se ha caracterizado en demasiadas ocasiones por acciones de resistencia, como no podía ser de otra manera. El sector público es un laboratorio de pruebas en destrucción salarial y de empleo, con horizonte privatizador y de deterioro de los servicios públicos. La negociación colectiva sectorial deja de ser un mínimo obligatorio para favorecer una fuerte caída de los salarios. La patronal puede
ir a las empresas libre de cualquier atadura. Conclusión. Habrá negociación colectiva digna de tal nombre en los ámbitos sindicalizados. Si queremos impedir que las condiciones de trabajo sean dictaminadas unilateralmente por el empresario, hay que tener afiliación organizada en los centros de trabajo. La conclusión es simple y muy complicada. Nunca lo hemos negado. Si el sindicato no está en la empresa con organización, no hay nada que hacer. La ley desprotege a nuestra gente. La ley desprotege a nuestra gente. ELA, los sindicatos, somos un instrumento sindical para hacer posible la negociación colectiva, para servir y ayudar a la gente a la cual la ley le desprotege. En otro orden de cosas, hemos mejorado la coordinación de las cuatro federaciones y el Comité Ejecutivo para obtener el mayor grado de participación y análisis compartido. El Comité Ejecutivo admite que nos ha faltado un trabajo más ordenado con las comarcales y con los responsables de pymes sobre todo esto. Este déficit es urgente que sea corregido. Bosgarrena, politika soziala azterketa bulegoak eta ingurumena. Bulegoak kongresu arteko aldian lan handia egin du. Mundu alternatiboan gure iritzia referentzia bihurtu da. Argitaratzen ditugun txostenek ahalbidetu dute elako egiturak eta militanteek jarraipen zehatza egitea. Honi gehitu behar zaizkio Foru Aldundien eta Nafarroko gobernuaren gobernu ekintzarako proposamenak eta lehendakari gaiei luzatutako interpelazioa. Eskerrik asko. Erantzunak eta alternatibak beste sindikatu eta gizarte mugimendu batzuekin jorratzea ohiko lana dugu eta bulegoren aldetik ekimen eta lan handia eskatzen du. Ingurumen arloan urratsak egin ditugu barne sensibilizazioan eta gure militanteen konpromisoan. Gai hauetako erreibindikazioetan parte hartze aktiboa izateko enpresetan zein gizarte mailako mobilizazioetan. Ondo dakigu berotze globalaren ondorioek guregan eragina dutela. Ingurumena argitalpena finkatu egin dugu eta nazioarteko mailan parte hartu dugu Kopenhagen, Cancún eta Rioko goi bileretan. Azken horretan gainera, Ispar Euskal Herriko bizi gizarte mugimenduarekin osatu genuen ordezkaritza bat. Seigarrena, prestakuntza. Krisiak prestakuntza oztopatu ez esan saiatu gara. Programaren hiru atalari pausuak eman ditugu. Prestakuntza ideologikoa, teknikoa eta antolaskuntzakoa. Urtean, 5.000-tik gora militantek sindikatuaren ikastaroren bat egin dute, eta horietako askok bat baino gehiago. Kongresu arteko aldian, 1.324 formazio ikastaro antolatu dira. Antolakuntzari buruzko prestakuntza ematen hasi gara, federazioekin, eta antolakuntzakoa eta politikoa eskualde idazkarien kasuan. Halaber, prestakuntza ziklo bat hasi gara sindikatuko liberatu berriekin egiten. Jardunaldi eta mintegi ugari burutu da. Aipatzeko modukoa da, unerekin batera antolatuta. Hor, 300-tik gora pertsonek parte hartzen dute. Gure argitalpen sailarekin jarraitzen dugu eta prestakuntzarako tresna digitalak ere erabili ditugu. Baita inprimitutako materiala eta webgunean jarritako ikus entzunezkoak ere. Fundazioaren webgunea berritu eginda. Bestalde, fundazioak beste erakunde batzuekin batera jarduerak antolatu ditu. Esaterako, Ipar Euskal Herrian, Enbata aldizkariarekin, Bizirekin eta Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin. Zazpigarrena, komunikazioa eta argitalpena. Edabide batzuek kritika eta alternatiba eskutatu nahi duten. Eta gu bezalako erakundeak ikustezin bihurtu nahi dituzte.
Egitate hori, argitalpenak eta komunikazioa nola orientatu erabakitzerakoan bere biziko erronka izan ohi da. Sindikatuaren webgunea berritu dugu. Bizita kopuruak gora egin du nabarmen. Sare sozialetako lanetako sistematika ezartzen ari gara. Gure ustez, hau oso erabilgarria da sindikatuaren jarduna edatzeko. Militante talde batean laguntzat egiten da lan hau, zorionak haientzak. Aldizkako argitalpen konfederalak mantendu dira Landeia, Astekaria, Newsletter eta federazioen argitalpenek ere gora egin dute. Noski, ekintza konfederalak elikatzeak lan handia egin arazi digu. Zortzigarrena, zerbitzu juridikoak. El servicio jurídico forma parte de una concepción integral y solidaria en ELA. La crisis ha supuesto más trabajo y que el trabajo que hemos desarrollado sea mucho más complejo. Hemos abierto una media de 8.700 expedientes por año, con un incremento del 33,75% respecto al año 2007. Supone atender una media de 10.000 afiliados al año. Un 20% de las personas que se afilian a ELA abren expediente jurídico en el primer año de la afiliación, porcentaje que ha aumentado desde el 15% en el anterior Congreso. Para dar satisfacción a este incremento de trabajo, el número de personas en el servicio jurídico ha pasado de 50 a 65. Se han organizado cursos de formación para el propio servicio jurídico. Nuestro servicio jurídico ha ganado sentencias con indudable trascendencia política, las que anulan los ERES y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las que declaran ilegales los decretos de servicios mínimos, la del CRL, la de la tarjeta profesional de la construcción, la de las elecciones sindicales en Navarra, de tutela del derecho de huelga, etc. ELA ha criticado con dureza las modificaciones legales que tanto el Partido Socialista como el PP han realizado para obstaculizar el acceso a la justicia, estableciendo costas y tasas. Queda pendiente profundizar en una mejor coordinación, en el establecimiento de protocolos de trabajo, en la política comunicativa interna y externa del servicio jurídico, en la formación y en la integración real, total, de ese colectivo en la vida del sindicato. Bederatzigarrena, euskera. Barne normalizazio planean aurrera egin dugu. Esparru bakoitzera eraman dugularik banakako helburuak eta kolektiboak ezarriz eta urtez urteko jarraipena eginez. Euskarari argitalpen guztietan leku gehiago ematea lortu dugu. Enpresei dagokionez, ez da gehitu normalizazio plana duen kopurua eta salatu egin dugu laguntza publikoak murrizteak ekarri duen ostopoa. Arlo publikoan, euskal administrazioek oraindik ez dituzte hizkun eskubideak bermatzen. ELAk politika hau kritikatu egin du, baita exigitu ere, planak gara daitezela benetako koofizialtasunerantz aurrera egiteko hainbat arlotan. Halaber, Nafarroako gobernuak euskararen aurka daraman politika salatu izan dugu. Amargarrena, lan osasuna. Barnerako jardunarekin lan osasuna gure eguneroko agendan eta atal sindikalean eginkizunetan aintzat hartzen saiatu gara. Aurre pausoak bai, baina ez dira aski izan. Honako ekintzak aipaditzakegu. 1.521 ordezkari emandako prestakuntza. Lan eta kontsulta gidaliburuak egin dira eta kanpainak hainbat gaiari buruz, amiantoa, aurdunaldiko arriskua, silikosia eta arrisku psikosozialak. Lan istripuak gertatzen direnerako protokolo bat zehaztu dugu. Lan osasuneko boletin bat plazaratzen dugu hilero. Kanpora begira berriz, apirilaren 28ko
ekintzez gainera, laneko istripu hilgarrien ondoren egiten direnak daude. Aipatzekoa da, LAP, EILAS, N eta IRUREkin egindako akordioa. Osalango kontseilu nagusian gure parte hartzea eten egin dugu, Eusko Jaularitzaren erabaki politikoei erantzuteko. Eusko Jaularitzak eta Nafarroako gobernuak erabakitako politika publikoen jarraipena eta salaketa egin dugu. 11. Políticas de igualdad de género. Hemos procurado que los planes de igualdad se integren como parte de la negociación colectiva, impartiendo formación en las 4 secretarías y elaborando una guía sindical. Más allá de las luchas protagonizadas por mujeres, que han sido muchas, muchísimas, no podemos presentar, salvo ejemplos aislados, datos positivos en relación con esta materia. Queda mucho por hacer para que sean instrumentos reales de cambio en las condiciones de trabajo. Además, hemos trabajado un protocolo para casos de acoso moral, se ha hecho un trabajo interno con militantes en materia de feminismo y sindicalismo y consolidado el trabajo con el movimiento feminista. Se ha elaborado un boletín interno. Inmigración. No hemos llevado adelante, más allá de los actos del 21 de marzo y del 18 de diciembre, una campaña específica sobre esta materia. Era necesaria y sigue siendo necesaria. Sinceramente, la echamos de menos en un momento en que aumentan las actitudes xenófobas alimentadas por un cruel neoliberalismo. Hemos realizado publicaciones y organizado charlas con organizaciones y los servicios jurídicos. En relación con la política institucional, ELA se opuso a la ley de extranjería, al cierre de ELDU por parte del Gobierno vasco y al clientelismo del Gobierno de Navarra con el tema de la inmigración. Hemos participado en plataformas, Eskusescu, y en diversas dinámicas sociales. Amairugarrena, Ipar Euskal Herria. ELAk babesa eman zion ilegalizazioaren aurka Euskal Herriko Laborantza Ganbarak egindako borrokari. Euskal Herriko Laborantza Ganbara jendarteko sektore handiak erakartzeko lan militantearen adibide bihurtu zen. Borroka politiko, juridiko, mediatikoa eta batipat soziala izan da. Gaur, Euskal Herriko Laborantza Ganbara proiektu sinesgarri, sendo eta erabelgarria da. Bihar ere laborari, zioen joan zen larun batean Euskal Herriko Laborantza Ganbarako batzarrean zegoen leloak, ederra. Garaipen honek indarra ematen dio iparraldean instituzionalizatzearen aldeko kontzientzia politikoari. Eta erakusten digu, herritarren kezka jasotzen dituzten apustu politikoak ondo helduz gero, jende asko erakartzeko modu egokia direla. Iparraldeko ordezkari bat nazio batxordean egoteak eta ardura hau batxorde eragileko kide bati emateak, bi gauza garrantzitsu eman dizkigute. Elaren bizitzaren berri Ipar Euskal Herrian eman ahal izatea. Eta ela ikuspuntu nazionaletik aberastea, iparraldeko bizitza soziala eta politikoaren jarraipenari esker. Iparraldeko lana Manu Robles Arangide Fundazioak egiten du. Honek, Baionan lokal bat dauka, eta hau, 50-etik gora taldek erabiltzen dute. Elkarteentzako egoitza bat da, militante alternatiboen esku dagoena. 2011an funtzio hori hobeto betetzeko beste bi lokal ireki ditugu, Ainitze Mongelozen eta Donibane Lohizunen. Nabarmendu beharrekoa da egin den prestakuntza lana, itxaldi eta mintegien bidez. Formazio foro horietako batean aipatu zen lehenengoz tokiko monetaren proiektuaren beharra, badugu bileteak erabiltzeko aukera. Formakuntza saio haietan parte hartutako beste pertsona batzuk berriz eratu dute bizi, iparraldeko gizarte mugimendurik aktiboenetakoa. Lau urteotan
fundazioaren lanean osagai berri bat sartu da. Tarteka biltzen den militante talde batek, hainbat sektoreetako borroka abertzale eta progresista dinamizatzen dute, eta hor agertzen dira azterketa, gogoeta eta esperientziak Elako nazio batzordearen hausnarketarekin elkartrutzen dira. 14. Nazioartekoa, internacional. En el plano europeo hemos defendido nuestras posiciones en las reuniones del Comité Ejecutivo y en los grupos de trabajo de la CES. ELA defendió también en el Congreso de Atenas, mayo del 2011, el rechazo a las políticas que impulsa la Unión Europea. Cuestionó la referencia al diálogo social y mostró su radical oposición a la flexiseguridad. Hemos dado continuidad a nuestra participación en los foros sociales europeos, Estambul 2009. De ese foro ha partido una nueva dinámica que hemos incorporado a nuestra agenda, la Conferencia Social Conjunta, de cuyo comité de iniciativa formamos parte. Dicha conferencia plantea una cumbre alternativa para 2013 en Grecia, como un proceso de convergencia de aquellas fuerzas que rechazan la orientación social de la Unión Europea. Hemos continuado nuestros trabajos en la CSI, en el TUAC y en la OIT. Durante este periodo, la publicación newsletter, en inglés y castellano, ha pasado a formato digital y en la página web del sindicato se ha creado un espacio para ofrecer información de las actividades internacionales que desarrolla nuestra organización. En materia de cooperación, además de la desarrollada con UGT Sario, hemos colaborado en diversos proyectos con la CTA en Argentina, con la CSN de Quebec en Honduras y Nicaragua, con la CSC belga en África e Indonesia. Y en la relación bilateral, ELA ha trabajado con diversas organizaciones para compartir reflexión imprescindible en momentos como los que ahora vivimos y propuestas ante los retos del movimiento sindical. Nire partetik amaitu da, lehenengo partea, gero Amaia jorratuko du beste partea, txostena, eta berriz ni gero bueltatuko naiz. Hori da guztia. Eskerrik asko guzti.